Numerosos feligreses se dieron cita la mañana de hoy en el Valle del Espíritu Santo para presenciar la misa en honor a la Virgen del Valle, la cual estuvo presidida por Monseñor Fernando Castro Aguayo, obispo insular, quien aseguró que nuestra madre es paciente y quiere que cada uno de sus hijos se acerquen a ella. Nuestra madre es paciente, ella quiere que cada uno de sus hijos nos acerquemos a ella para que conozcamos a su Hijo Jesucristo. A pesar del reducido espacio en comparación a años anteriores, la organización del evento estuvo a la altura de las exigencias de una feligresía que ama a su Virgen. Llevando cestas elaboradas de materiales oriundos de la entidad, la Virgen recibió alimentos, medicinas y un hermoso pastel de varias capas, con la que al unísono le cantaron el cumpleaños feliz, acompañado de imponentes fuegos artificiales. Podemos estar seguros que el que se acerca a ella con fe y devoción y con rectitud el corazón, recibirá siempre regalos. Y el mejor regalo que podemos tener es su Hijo Jesucristo, que nos trae la paz, que nos trae la reconciliación y que nos trae el espíritu de trabajo y de solidaridad. El obispo margariteño aseguró que esta celebración, como todos saben, está encarnada en el pueblo y resuena en cada hogar, en cada familia, en cada pescador y en cada comunidad, porque es una fiesta religiosa arraigada a nuestro ser y en nuestra mente, en nuestra historia y en nuestra cultura. Por esta razón, le dio las gracias en nuestro nombre y aseguró que ella nos agasajará hoy, mañana y siempre. Durante la Eucaristía, Monseñor Fernando Castro Aguayo manifestó la importancia de fortalecer la unión familiar, la paz y la reconciliación entre hermanos. En cámara de Elías Pino les informó Ender McManrique, 24/7 Digital. Hace tuya la noticia.